Las estrategias de seguridad estarán dirigidas a contrarrestar nueve problemáticas que aquejan principalmente la convivencia en Medellín. Los delitos detectados están relacionados con bandas delincuenciales, prevención de incorporación de menores en los combos, hurto a personas y automotores, prostitución infantil, microtráfico y microextorsión. Aquí hemos puesto de acuerdo a varias entidades y a varios organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en nuestra ciudad. En el Plan Integral de Seguridad y Convivencia para Medellín, la alcaldía y autoridades invertirán 52.883 millones que servirán para unir el trabajo investigativo, tecnológico y operativo contra la delincuencia.